Hace pocos días, en el lugar que la familia Catalán escogió para enterrar a sus familiares fallecidos, hoy luce destrozado con una enorme retroexcavadora sobre las tumbas que se caen poco a poco a pedazos. Todo ahí, el esto, incluso adentro, si se mueve, este me estará chancado, pero como la llanta está sobre su encima, no se puede percatar bien. Pero incluso acá ha quedado parte del combustible también, y eso está haciendo presión y puede ceder en cualquier momento. Exacto, entonces como dice, no lo pueden mover porque si no se viene todo adentro. El pesado vehículo habría estado realizando labores de limpieza en la parte alta del cementerio Los Ángeles en Caraballo, cuando una mala maniobra hizo que cayera. Se sabe muy bien que ese es un relleno, no es tierra firme. Entonces, ¿cómo pueden permitir que trabaje esa máquina ahí? Gracias a Dios, como dice, no ha habido familiares por acá que siempre vienen a visitar a sus difuntas, si no hubiese sido una tragedia peor. Lo primero que se trae abajo esta retroexcavadora al caer es el muro de contención del que ahora solamente queda esta columna, seguido de ellos esta lluvia de piedras que se encontraba en la pirca, al igual que el vehículo de carga pesada que termina destrozando casi una veintena de nichos como este que ha quedado completamente destrozado. Uno de los nichos más afectados es el de la abuela del señor Alfredo Esteban, cuyo cadáver ha quedado expuesto luego que el ataúd se viera afectado. Justo hoy día temprano vengo a ver y le encuentro así a mi mamá, ¿no? Todo destrozado, su nicho, el cajón, ahí están sus ropas, está intacto, recién tiene un año con 9 meses. Lo que también preocupa a los deudos es este otro cadáver que también ha quedado expuesto debido al derrumbe. Incluso también ahí hay una persona que ha tenido COVID y está expuesto en realidad. El cuerpo. Exacto, y no viene ni la municipalidad, nada, ha venido solamente más que la fiscalización. Los vecinos denuncian que hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta, ni de la municipalidad, ni de la persona que manejaba la maquinaria. Como ves, esta máquina no tiene placa, este es clandestino, creo que los señores de arriba lo han contratado, no sé para qué trabajo, y mira, hasta se ha movido y se ha rodado para abajo y ha cocinado todo eso, esta desgracia. Por ello, hacen un llamado a Defensa Civil para retirar la retroexcavadora que permanece en el lugar desde el domingo por la tarde. Por favor, nos ayude Defensa Civil para que puedan sacar esta maquinaria pesada, porque esta máquina así nomás no va a salir. Si va a salir arrastrando, va a afectar los demás nichos. Pero por favor, si nos pudiera ayudar Defensa Civil con un helicóptero, con algo que nos ayude, por favor, para poder mover esta maquinaria. Hasta el momento, nadie ha respondido por el accidente que ha terminado afectando a 20 familias. El llamado a las autoridades, por supuesto, las imágenes son bastante claras, han quedado expuestos quienes viven en esta zona. Y hace